El río Maullín está ubicado en la región de Los Lagos, al sur de Chile. Tiene una extensión de 85 kilómetros. Es el único desagüe del lago Llanquihue y desemboca en el Océano Pacífico en la comuna de Maullín. Sus aguas son de origen nival y pluvial. Es considerado un corredor biológico y centro de biodiversidad. A lo largo de su extensión, es posible encontrar bosques inundados o valves, que son sitios de purificación de agua, siendo el hábitat ideal para la fauna diversa, entre ellos, algunos en peligro de extinción como el huillín, percatrucha y monito del monte. Al desprenderse del lago Llanquihue, su cuenca es angosta y en su mayoría mantiene densos bosques de ribera donde árboles como el arrayán, patagua, canelo y coihue dominan la vegetación a lo largo de gran parte de su cauce. A medida que el río avanza, convergen en su cauce afluentes como el estero Chinchihuapi, río Oscuro, río Gómez, río Ostiones, aumentando considerablemente el ancho del río y su caudal, como así su vegetación, que en muchos sectores cubre el río con tal densidad que hace imposible la navegación, por lo que constituyen hábitat inalterado y prístinos, utilizados solo por la fauna y flora que vive en el río. Recién en el sector de Las Quemas, el agua reaparece fluyendo desde el intrincado bosque de pataguas y constituye un lugar ideal para pesca deportiva. El gualbe, o bosque inundado del sector Puelpún, tiene una extensión de 800 hectáreas. Constituye el último relicto de este tipo de ecosistemas, único a nivel mundial. Es un lugar importante para la purificación del agua, hábitat del huillín y un espacio sagrado para las culturas originarias. A este ecosistema único solo es posible llegar por vía fluvial. Aguas abajo y desde el sector Puerto Toledo, que antiguamente era usado para la conexión fluvial desde Puerto Montt a Maullín y Chiloé, se puede observar una gran cantidad de aves acuáticas, como flamencos, cormoranes, cisnes y garzas, patos, entre otras. También encontramos los humedales de Lepehué, Lenqui, Quenoir Bajo, Amortajado y Astilleros, que son albergue de muchas aves, tanto residentes anuales como migratorias. Estos humedales han sido incorporados a la red hemisférica de reserva para aves playeras. Actualmente el río Maullín se encuentra en proceso para ser declarado Santuario de la Naturaleza debido a su alto valor para la conservación y para el mantenimiento de múltiples beneficios ambientales para las comunidades que viven en torno a los humedales formados por el río Maullín, reconociendo así su riqueza e importancia para el ecosistema que habita.